tardes, les saluda Luis Canela. Continúan los Juegos Olímpicos en Londres, así como la gran acción del béisbol de las mayores. Hoy le ofrecemos las imágenes especiales del día del deporte rey. Abrimos con los Angels y los Rangers en un verdadero combate del oeste de la Liga Nacional. Mike Trout y el venezolano Maisaitis Turis pegaron un jonrón y el dominicano Albert Pujols consiguió un doble y un sencillo, impulsando a los Angels a una victoria de 15-8 sobre los Rangers de Texas. Esta es una de dos de las jugadas del día del mismo enfrentamiento, Braves ante los Marlins. Carlos Lee conecta al jardín izquierdo, mire la reacción de Martín Bravo y su tiro derechito a home plate. José Reyes corriendo a máxima velocidad y es out, señores. Mírenlo de nuevo, Bravo en el jardín. El tiro, gran atrapada en home plate del receptor Brian McCann, es oficial fuera. Super combinación de talentos, gran jugada defensiva. El héroe del duelo entre los Braves y los Rangers fue el cubano Kendrys Morales. Conectó cuadrangulares por ambos lados del pentágono en una ofensiva de 9 carreras en la sexta entrada, incluido uno con bases llenas. Grand Slam. Morales se convirtió en el tercer toletero ambidiestro en la historia de las grandes ligas, que consigue vuelas cercas como zurdo y como derecho en la misma entrada. No todo es diversión. Duelo entre los Mariners y los Blue Jays. Jesús Montero conecta por el centro. Le da al umpire Tony Randazzos. Sólido el impacto a su hombro. Se recupera. Todo bien. Tremendo susto. Seattle se lo llevó 4-1. White Sox visitando los Twins. Alex Ríos la envía al jardín izquierdo. Bernard Span concentrado. Toca la pared, un salto perfecto para atrapar a Doña Blanca y para el out. Gran jugada. Greg de Montaña se comunicó con los Cubs de Chicago para que le ayudaran con su propuesta de matrimonio en la quinta entrada en el duelo ante los Pirates. Ellos hicieron su parte, pero Erica se fue por unas bebidas y no vio el mensaje. Greg se sentía mal que perdió su gran oportunidad en frente de los aficionados de los Cubs, pero en la novena decidió preguntarle sin la ayuda del staff, sin saber que las cámaras estaban capturando el momento especial. Y sí, Erika aceptó. ¡Home run! ¡Felicidades a la pareja! Yo sé que vas a preguntar. Al menos tuvo final feliz, porque eso no me lo contaste, Luis. Mira, oye, pero si están de acuerdo que en la quinta entrada... ¿Para qué la mandan a tomar cerveza? Ay, ay, ay. Los Rockies regresan a la acción esta noche, último día del mes de julio en San Luis ante los Cardinals. Colorado lleva 8 derrotas en los últimos 10 enfrentamientos. Muchas gracias, Luis, por tu información. Pero ella dijo que sí. Dijo que sí. Tenemos más al volver de esta pausa.